pendiente del día de ayer, más allá de que hemos escuchado a cada uno de los representantes de los bloques, era hablar con el presidente del Consejo Deliberante. Ustedes saben, ayer por la mañana se estaba debatiendo este proyecto que había presentado la oposición relacionado con la emergencia tarifaria, y bueno, en medio de gritos y demás, se suspendió, se levantó dicha sesión. Martín Cárdenas está en línea con nosotros y vamos a hablar a través de tu radio. Hola Martín, buen día, ¿cómo te va? Hola Danilo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, a ver, en principio quiero pedirte un concepto de lo que sucedió ayer. Sí, la verdad que en definitiva lo que hizo que tome la decisión desde la presidencia del Consejo de levantar la sesión era la imposibilidad de continuar de como veníamos realizando la sesión, porque cada vez que el doctor Descalzo quería hablar o comenzaba a hablar en su alocución para fundamentar lo que seguramente sería el voto de Cambiemos, no pasaban 10 segundos que comenzaban los gritos y los silbidos. Pedí, no creo que menos de 10 veces al público presente que haga silencio y que respete, porque también es bueno aclarar que antes del doctor Descalzo hicieron uso de la palabra 5 concejales de la oposición. Sí. Y ante las palabras de ellos no voló una mosca en el recinto, como debe ser. Uh-huh. Y hasta, por supuesto, hubo aplausos y palabras de aliento para cada uno de los concejales cuando terminaban su alocución, porque bueno, la mayoría de las personas que estaban presentes en el Consejo Deliberante eran dirigentes y militantes peronistas. Una vez que terminan estos 5 concejales de la oposición de hacer uso de la palabra, solicita la palabra al doctor Descalzo, y bueno, ante las primeras palabras del mismo comienzan los silbidos y los gritos, que eso no es tanto, porque ya hemos tenido otras, porque he visto que en redes sociales y en algunas notas muchos han manifestado, yo también lo digo, es la primera vez que yo debo levantar en 3 años de presidencia del Consejo una sesión, porque ya ha habido gritos y algún silbido y algún grito aislado, lo que eso es algo que no lo debemos tomar como común, pero sucede y bueno, y se puede seguir la sesión. Aquí lo que sucedió es que también a los gritos y a los silbidos se le sumaron insultos, sí. Eso que está registrado también, y la imposibilidad luego también de los insultos de que cada vez que el concejal Descalzo hacía uso de la palabra, comenzaban automáticamente los gritos y las descalificaciones, lo que hacía que no se escuche y el concejal no pueda seguir de manera corrida con lo que quería decir. Yo llamé en 3, 4, 5, 6 oportunidades al orden, a la gente, solicitándole silencio, explicándole que debíamos escuchar lo que decía el concejal, que habíamos escuchado lo que habían dicho los otros concejales. Bueno, hicieron caso omiso a lo mismo, y sí, realmente me cayó muy mal cuando escuché el primer insulto. En ese momento suspendí momentáneamente la sesión, llamé a los 3 presidentes del bloque, al concejal Sancho, Morales y Descalzo, que no me dejan mentir en esto que estoy diciendo, y les comenté que bueno, que sabía que los gritos y por ahí los silbidos eran parte de lo que podía llegar a suceder en el consejo, pero que no iba a tolerar que se insulte a un concejal. Me invitaron, realmente no me apoyaron demasiado, sí Descalzo, los otros 2 bloques no me apoyaron demasiado en mi decisión, ellos querían continuar sea como sea la sesión. Bueno, yo les advertí esto, que ante el primer insulto la iba a levantar. Volvimos a sesionar, cuando hace uso de la palabra el doctor Descalzo, hay nuevamente algunos silbidos y algunos gritos, pero no insultos. Y bueno, sí, a la segunda o tercera vez que yo pido silencio, que por favor escuchemos al concejal, y donde escucho el primer insulto, bueno, cumplo con la palabra que le había dado a los presidentes y levanté la sesión, así que bueno, en ese sentido nos encontramos. Una lástima también, porque aparte de este Martín, proyecto, pero hay algo que a ver, primero, ¿cuál iba a ser el voto de ustedes con relación a este proyecto? No, bueno, no estaba, mira, la verdad que no estaba determinado fehacientemente y no sabemos si iba a haber unanimidad con respecto al voto nuestro. Por eso realmente me extraña que los concejales de la oposición y los dirigentes políticos hayan generado que se levante la sesión. Era inviable seguirlo, porque realmente no estaba nada definido y realmente no se sabía el destino de este proyecto que ellos habían impulsado. Es decir, impulsaron un proyecto y generan una movida tal... Bueno, pero ayer Descalzo defendió que la posición de ustedes, mientras estaba el articulado relacionado con el cobro de impuestos de la municipalidad, no lo iban a votar a favor. Por eso, ese era un determinante, pero bueno, por eso, dentro de una sesión también hay cuartos intermedios, hay negociaciones y todo eso se podría llegar a haber producido también, Daniel. Por ahora, eso te digo lo segundo... Que no hay nada definido con respecto a ese tema, pero sí te digo, y esto para por supuesto, ponerme en mi rol de presidente del Consejo Deliberante. Mientras yo sea presidente del Consejo Deliberante, no va a suceder que en el Salón de la Democracia haya gente
más allá de las discrepancias políticas que podemos tener, más allá de que algunos pueden considerar errores políticos de un gobierno o de otro, mientras yo sea presidente, si otro fue presidente y en su momento no lo evitó, es caso de otro concejal cuando fue presidente. Mientras yo sea presidente, sí, ya sea un concejal de la oposición o del oficialismo, no voy a tolerar que se vaya a insultar, porque en definitiva nosotros allí estamos trabajando, estamos brindando opiniones, estamos brindando debate, y ya te digo, con los concejales no había habido ningún tipo de inconveniente, más allá de las chicanas políticas y las cuestiones que siempre se discuten. Aquí hubo presencia del público, como lo hay siempre, pero lo que hubo, como no lo hay siempre, fueron insultos, y ante esa situación, como presidente del consejo, no voy a tolerar que se insulte y que se denigre un concejal, más allá de que muchas veces, por supuesto, las decisiones que estos toman o que tomamos pueden molestar a la gente. Pero creo que todo debe ser en el marco del respeto, del debate con educación y con tolerancia. Lo veníamos llevando así hasta que hizo uso la palabra el doctor Descalzo, y así, bueno, el tema no fue de la misma manera. Martín, yo coincido con vos en el hecho del marco del respeto, pero también debo decirte, vos sabés que soy una persona que sigo las sesiones del Consejo Deliberante, sí, que voy a todas o a casi todas las sesiones, sí, del Consejo Deliberante, y también recordaba aquella sesión que se hizo en materia de seguridad, recordás vos cuando después vino el ministro Casal, que se colocó la casilla de seguridad, recordás allí en el acceso, sí, a Varadero y demás, esa sesión también estuvo repleta de insultos y agravios permanentemente. ¿Eso de qué año me habla? No era presidente yo, por supuesto. No, era en 2013. Bueno, por eso te digo, lo que han hecho los demás, y yo creo que en ese caso, quien era, estaba al frente de, no sé, no me acuerdo quién era. Creo que era Daniel De Paoli en ese momento, el bueno, presidente del consejo. Bueno, a ver, no voy a cuestionar, cada presidente tiene su impronta y su forma de ver las cosas y de manejar las situaciones. Yo en ese caso también hubiese levantado la sesión. Yo en ese caso también, y yo estuve presente en esa sí, por eso te lo hago referencia. Por supuesto que no insultando, esto lo desestimo totalmente, por supuesto que no estuve como público insultando, sí estuve como militante presenciando la sesión, y yo en ese caso también hubiese levantado la sesión, porque entiendo que es un ámbito en donde están representados todos los ciudadanos de Varadero, y la forma de dirimir las cuestiones políticas es a través de las urnas, es eligiendo tus representantes, no es una vez que esto sucede luego ir a insultar a las personas, ya te digo. Más allá de que gusten o no las palabras que uno diga, o más allá de que gusten o no las decisiones o las posturas políticas que uno tome o apoye. No son las formas de ir a un lugar de una manera patotera, dirigentes políticos reconocidos de la ciudad, ir a silbar, a gritar y a, sobre todo, insultar. Los gritos y los silbidos, ya te digo. Bueno, pero si vos recordás aquella sesión, digo, ustedes tampoco intervinieron como para que la gente se calmara, no insultara. No, yo no era funcionario, no era concejal. No, bueno, no, pero eras vecino que podía también decir, bueno, no, terminemos. Yo te vuelvo a decir mi postura. En este momento. No defiendo lo que pasó ayer, quiero que te quede claro, pero digo, este debo momento, ser claro también en planteártelo. Porque por eso recuerdo. Te digo, en este momento de la realidad varaderense, donde me toca ocupar transitoriamente el puesto de concejal y transitoriamente, hasta que los concejales opinen lo contrario, el puesto el lugar del presidente del Consejo Deliberante, yo no voy a tolerar que en el Consejo Deliberante se insulte a un concejal. Te vuelvo a repetir, ni del oficialismo ni de la oposición, porque es mi rol mantener el orden y la cordura dentro del ámbito del Consejo Deliberante. Eso es lo único que hice, porque además me ampara el reglamento interno, la forma de manejarnos, todo lo que ya sabemos. Y te vuelvo a repetir, en el 2005 yo hubiese sido presidente del Consejo Deliberante, no permito lo que sucedió y también levanto la sesión. Martín, ahora, ¿cuándo se va a volver a tratar esto? Bueno, realmente esto está muy muy fresco, fíjate que recién estamos analizando esto que con vos, esto que ha sucedido ayer, calculo que en estos días lo primero que voy a hacer va a ser reunirme con los presidentes de bloque, porque realmente yo creo que más allá de todo, y de la cuestión que estábamos trabajando, que era realmente, o que estábamos tratando, que es realmente muy muy importante, el tema de las tarifas. También yo entiendo que hay que rever el tema de la institucionalidad del Consejo Deliberante y de unificar criterios, que creo que no están unificados, que cuando sucede algo en este sentido, todos los bloques políticos debemos estar de acuerdo en cómo manejar los valores y las cuestiones dentro del ámbito del Consejo Deliberante y dentro del sano de la democracia. Ya te digo, más allá de que aquellos que seguramente algunos, tu oyente, que son muchos en la ciudad, estarán a favor o en contra de lo que estoy manifestando, pero creo que hay que recuperar primero ese diálogo con los presidentes de bloque y tratar de unificar criterios, y bueno, a partir de allí seguramente colocaremos una
una nueva fecha para darle continuidad, porque esta sesión está levantada, pero por supuesto que hay que continuarla, porque además, te vuelvo a repetir, la importancia de que, aparte de este tema, había otros temas de importancia que también le importaban a los bloques opositores. Por eso yo no entiendo cómo no colaboraron en su momento como para continuar con la sesión. Te lo preguntaba, Martín, porque, digamos, o sea, el pedido, o este proyecto tenía... valga la redundancia, pedido para darle tratamiento sobre tabla. Sí, sí, ya estábamos tratándolo sobre tabla, sí, digamos, de haber seguido la continuidad tenían que votar. Normal, hubiésemos tenido que votar, y bueno, allí después cada uno saca sus conclusiones con Bien. Respecto hasta ahí estamos a lo que vota uno o sea, otro. Ustedes iban a definir, bueno, vos decís, iba a haber tal vez hasta una votación dispar y demás, pero lo que yo voy es... Porque, bueno, más allá de tu defensa con respecto a lo de los insultos, que yo estoy completamente de acuerdo con vos, uno puede tener cualquier tipo de diferencia y demás, pero de ahí entender que imponer una idea a través del agravio, estamos equivocando el camino. Pero lo que voy es a lo siguiente, digo, ¿por qué no haber tratado por otros medios de armonizar la situación? Porque de todos modos ustedes van a tener que volver a tratar este tema. Y nadie te garantiza que esa misma gente que estuvo ayer no vaya a la próxima sesión y que vuelva a suceder lo mismo, Martín. Sí, pero bueno, pero una de las alternativas que lo prevé el reglamento interno por respecto a esto, porque estoy seguro que si hacemos esta sesión la semana que viene, la otra, y la gente que fue ayer a insultar vuelve a ir, por supuesto que va a volver a ir a insultar, una de las variantes que yo tengo como presidente y lo tengo que consensuar con el resto del cuerpo, es realizar la sesión sin público, debido a esto que sucedió. O sea que esa también es una de las alternativas que estamos barajando para darle término a esta sesión, porque además de esta sesión ya pronto comenzamos con las sesiones ordinarias, el 1 de marzo, que ha cambiado, no sé si lo sabía, sí. Nosotros vamos a abrir las sesiones ordinarias el viernes 1 de marzo, o sea que tenemos una seguidilla de sesiones y proximidad de sesiones, así que esto hay que definirlo rápidamente y definir el tema, realizar la votación y darle el final a este tratamiento que se estaba haciendo. Pero ¿no sería como impedirle a la gente que concurra a un lugar que justamente es un salón de la democracia? Danilo, vos sabés que el reglamento interno del Consejo Deliberante fue modificado en el año 95, cuando había el 95% de los concejales eran peronistas y eran de gestiones anteriores. Sí. Entonces yo entiendo que si ellos pensaron esto y lo hicieron, y en el reglamento figura que una sesión por pedido del cuerpo, por estas situaciones que se provocan, puede ser realizada sin público, por algo lo han hecho en su momento. Ya te vuelvo a decir, el reglamento interno del Consejo Deliberante, y está la foto en la parte posterior, ahí la totalidad de los concejales son peronistas, y la única concejal en ese momento era la concejal Verónica Pena, por lo que yo vi en la foto. Así que si lo han pensado en su momento y lo han hecho... Algo habrá sucedido o por algo lo habrán hecho, y bueno, esas son las herramientas que nosotros tenemos para manejar este tipo de situaciones. Sería realmente una torpeza del Consejo Deliberante y hasta quizás desde la presidencia del Consejo, si por supuesto volver a realizar una sesión y que suceda lo mismo de que la gente vaya a insultar. Así que bueno, tendremos que ver todas las alternativas para terminar la sesión como corresponde. Martín, te repito, y lo digo una vez más, estoy de acuerdo con vos respecto del respeto y los insultos, ¿eh? O sea, yo eso bajo ningún punto de vista lo avalo. Ahora también pienso, digo, bueno, el argumento después de la oposición de indilgarle a ustedes que no se atreven al debate por todos estos temas y demás, porque sabés que, digamos, ayer todos nosotros decían no pueden defender a Macri. Danilo, si ayer no hubiesen existido los insultos, no hubiese existido esta actitud de patotero que yo vi realmente como hace tiempo, y quizás esa fue la última vez que lo vimos en el año 2005, que me decís vos, con esa situación de seguridad, que hacía rato que yo no veía en el Consejo Deliberante una situación de este tipo. Ayer se estaba dando tranquilamente el debate entre los concejales como corresponde, y sí iba a llegar a una votación. Es decir, que las condiciones las cambiaron los dirigentes políticos de Frente para la Victoria, que fueron al Consejo Deliberante a... No sé si fueron con la idea de impedir la sesión, yo creo que no, pero creo que el tema se les fue de las manos. ¿Y sabés cuál fue el tema también? Cuando está haciendo uso de la palabra el doctor Descalzo, no pasaban 10 segundos a que había gritos y silbidos y el doctor Descalzo tenía que parar de hablar. Y esto no es a favor o en contra del doctor Descalzo, puede haber sido Descalzo como puede haber sido Maroli, Pausa, Olmos, el que estuviera hablando. Digo, el concejal del oficialismo cuando comenzó a hablar no podía decir 10 palabras de corrido, que había silbidos
Y bueno, y no sé si vos no estuviste presente a la sesión ayer, pero te vuelvo a repetir. La transmitimos menos, con el móvil en directo. Bueno, Danilo, vos habrás escuchado por lo menos sí, sí. 10, 15 veces pedí tranquilidad, que se escuche el concejal, y cada vez que retomaba la palabra, volví a ver. Entonces, hay veces en donde desde la presidencia se deben tomar decisiones, muchas veces son decisiones correctas, incorrectas o incómodas para alguien, pero son decisiones que se deben tomar. Yo creo que ayer no me equivoqué para nada en levantar la sesión, porque iba a ser una constante ida y vuelta de los silbidos, de los cánticos, y por supuesto que rebalsó el vaso cuando escuché el primer insulto, convoqué a los presidentes, al retomar la palabra siguieron los insultos, por lo tanto, bueno, no era el ámbito como para discutir esto. Creo que nosotros debemos dar otra enseñanza, debemos dar otro perfil de la política. Y bueno, no era eso lo que estábamos logrando ayer. Martín, te mando un abrazo. Gracias como siempre. No, gracias a vos, Daniel. Hasta luego. Gracias. El concejal Martín Cárdenas, el presidente del Consejo Deliberante, hablando con nosotros, analizando la sesión del día de ayer con algunos puntos, ¿no? La posibilidad de que se realice la sesión sin público, aplicando el reglamento, confirmándonos también el inicio de las sesiones a partir de ya un par de días nada más, y bueno, que ahora habrá que fijar también la fecha para tratar este tema que quedó trunco en el día de ayer. 11:50 minutos. Danilo Galeana, periodismo y...